Hola amigos, bienvenidos a mi canal nuevamente. El día de hoy vamos a estar hablando sobre homeschool y esas cositas que suelen pasar y que la gente suele creer de cuando nosotros hacemos homeschooling y realmente están totalmente alejados de la realidad. Así que si te interesa saber sobre este tema, si estás pensando o has pensado hacer homeschool, quédate viendo para que no cometas estos errores. Día de hoy les voy a mencionar solamente pues varios mitos que ocurren aquí en esto del homeschool, pero hay muchos más y probablemente salga como que material para hacer un segundo video sobre este tema, porque realmente hay muchos mitos. Y el primer mito es: se estudia menos. No, en homeschooling no se estudia menos. Cree la gente que se estudia menos porque no madrugamos. El hecho, o sea, déjenme aclarar, hay familias que madrugan. En mi caso y en el caso de muchas familias homeschoolers, una de las cosas por las que dejaron de enviar a su niño a la escuela es por la madrugadera y el ajetreo de la mañana. Entonces, en mi casa, en mi escuelita, no se madruga. O sea, yo no me levanto a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana para empezar a estudiar. No funciona para mí. Si funciona para otra familia, qué bueno. Pero en mi casa no funciona, entonces sí. Nosotros nos levantamos a la hora que nos levantemos, con excepción obviamente de que sea alguna cita o algo pendiente durante el día, pero si no es el caso, que es la mayoría del tiempo de los días, no madrugamos, y eso no quiere decir que estudiemos menos. Incluso a veces siento que estudian demasiado y podemos coger días de descanso, días de vacaciones, como yo le digo, porque realmente se estudia más. Al tú tener esa interacción con tu estudiante, con tu hijo, llevándole la información y platicando de un tema, pues tienden a abarcar mucho. Sí, no se estudia menos, al contrario, se estudia y se lee más. Número 2, necesitas una casa grande. Escucho muchas familias que me dicen: Sulimar, por lo menos tú puedes porque tienes un espacio, tienes una escuelita, puedes estar cómoda ahí. No, amigo, o sea, tú no necesitas tener una escuelita como la que tengo yo. Yo sé que a veces esto de las redes sociales, Pinterest, YouTube, Facebook, estos grupos que pues nosotras las madres enseñamos pues nuestra pasión, pues hace creer que necesitamos hacer homeschool, pero con todo lo que nosotros tenemos. Este regalo de libros, de libreta que ustedes ven aquí, no es necesario. Yo lo hago pues porque yo quiero. Y recuerden, como siempre les digo, que cada familia funciona de una forma. Probablemente a mí tener este sistema de escuelita me funciona y quizás a ti no te va a funcionar. Por eso es que tienes que atreverte a entrar en esta aventura de educar en casa para poder hablar o conocer sobre el tema. Realmente no necesitas una casa grande, no necesitas vivir en el campo, no necesitas ser vegano, no necesitas ser vegetariano ni llevar mucho menos una dieta en específico, que es lo que usualmente vemos en los canales de YouTube y en Pinterest. No, cualquier familia puede hacer homeschooling, no importa el espacio que tenga. Incluso nosotros, cuando comenzamos el homeschooling, yo lo documenté por aquí, yo no tenía nada de esto y nosotros estudiábamos en la mesa del comedor de mi casa, y eso era: estudiábamos a recoger, estudiábamos, recogemos para otra clase, y así, porque realmente era el espacio que yo tenía. Ahora, si tienes la bendición de tener un lugar donde tú puedas decorar, donde puedas esto sentir que es tu espacio de estudio, porque a tu familia le funciona, está más que bien y es totalmente respetable. Recuerda, no necesitas una casa grande para hacer homeschooling. Un mito muy grande: necesitas tener mucho dinero. Sulimar, por lo menos tú tienes dinero, tu esposo te da dinero, tú trabajas y tienes dinero y puedes esto costear, comprar material, currículo. Yo no compro currículo, yo no lo voy a comprar por ahora, y no, o sea, no está en mi pensamiento comprar currículo. Puede ser que cambie de opinión de aquí a unos años. Bueno, los hay desde $99 hasta cientos de dólares. Yo me conozco, a mí me gusta hacer lo que me da la gana porque es mi escuelita y yo decido si quiero dar ciencias hoy, si no quiero dar nada hoy, y si quiero dar, qué sé yo, no, ejercicio, si quiero dar dictado. Pues para mí no me funciona porque yo soy como un poquito controladora en ese sentido. Hay madres que compran currículos y les funcionan, amén, qué bueno, pero yo no pienso comprar currículo por ahora. Me ha funcionado muy bien. Hay muchos sistemas para educar sin currículo, así que
no caigas en ese otro mito. No necesitas ser pudiente para poder comprar materiales para hacer tu homeschooling. También esto me lo dijo una mamá y es la realidad, o sea, es súper cierto. El homeschooling es tan caro o tan económico como tú lo quieras hacer. Entonces, está bien que hagas lo que tú quieras, está bien que compres todo lo que quieras, pero no etiqueten el homeschooling como familias pudientes, porque no es la realidad. De hecho, hoy día muchas familias deciden hacer homeschooling por aquello de lo económico. Es mucho más económico tú educar en casa que mandar un niño a la escuela, las actividades extracurriculares. Entonces, sí, todo es dinero, los uniformes, etcétera, y siempre homeschooling va a ser mucho más económico. No tengo dinero para salir todos los días. Es que tú no necesitas salir todos los días. Yo cometí ese error y tengo que admitirlo en cámara porque esa es la realidad. Yo tenía una agenda que yo salía todos los días y todos los días había un supuesto recreo como en las escuelas. Eso no existe, eso no es homeschooling. Tú sí tienes que dar las clases, sí, tú impartes conocimiento, pero no hay algo que te diga a ti que a tal hora tienen que salir de recreo, que tienen que salir todos los días porque si no el niño no socializa. No, simplemente tú vas a tener tu vida común y corriente, vas a tener tu vida muy normal, tu vida fluye totalmente normal, simplemente que ahora tú vas a estar con tus hijos y pues sí, probablemente no les voy a negar, va a ser un poquito más difícil cuando tengas una cita, pero recuerden que esto es para el beneficio de ellos y todo sacrificio siempre vale la pena. Aparte, tú no tienes citas todos los días, no necesitas dinero para salir todos los días porque hay muchas actividades que puedes hacer gratuitas, aunque tengo que decir que es algo que le digo a mi familia de mi grupo de homeschooling en Fajardo acá en Puerto Rico, que hay algo que las madres cometen un error y es que no hacen sus presupuestos. Yo hago mi presupuesto y si sé que no puedo gastar más de cierta cantidad en tal actividad, no lo gasto, porque si lo gasto es una actividad menos que mis hijos van a poder asistir. O sea, tú tienes que presupuestarte porque obviamente no, yo no estoy de acuerdo en hacer un homeschool totalmente trancado en tu casa porque vamos, aunque los niños homeschoolers sí socializan, pero eso también depende de ti. Por eso yo siempre les recomiendo que tengan un grupo de apoyo porque hacen actividades gratis y otras pues que cuestan a lo mejor un poquito de dinero, pero realmente vale la pena y esto es para los niños. Mi familia no me apoya, no puedo hacer homeschool porque sola no puedo. Eso es mentira. Cuando yo comencé a hacer homeschool, varias de mis familiares se quedaron como que con una cara de espanto porque no podían creerlo y al día de hoy probablemente pues dirán una que otra cosa y no me lo dicen, y a mí no me importa realmente. Yo estoy haciendo homeschooling porque yo y mi esposo entendemos que es lo mejor para nuestra familia, para nuestros hijos, y como nosotros lo entendemos, como somos adultos, no necesito la opinión de absolutamente nadie. Nadie tiene derecho a opinar en algo que tú y tu esposo o el papá de tu niño ya tomaron la decisión. Así que sí puedes hacer homeschool sin apoyo. Los homeschoolers no socializan. Sí, que los homeschoolers no socializan. Yo voy a empezar por decir que si usted es de los que dice ese disparate, corte de raíz, eso es hasta pecado. Eso debe ser hasta pecado. O sea, ¿cómo usted va a decir un disparate tan grande cuando la vida de por sí es socializar? Y les voy a decir, socializan más que los niños que están en una escuela, porque aprenden a socializar y a hablar, a montar conversaciones con personas de diferentes edades, desde niños, jovencitos, adultos. ¿Por qué? Porque estamos en un ambiente aquí real. Este es el ambiente real. Cuando tu niño está en la escuela, y yo no estoy tirándole ni hablando de la escuela, pero es la realidad, y yo estudié en un colegio, yo les he explicado ya, y es la realidad, cuando el niño está en escuela tiende a veces, ok, se han dado casos que hay niños que son súper brillantes o tienen ese, no sé, ese talento de hablar con personas de diferentes edades, pero normalmente ocurre que los niños no saben mantener una comunicación con un adulto, con una persona. Hay palabras que
quizás ni siquiera conocen, porque siempre están compartiendo con niños de su misma edad. Lo cual yo no estoy diciendo que es malo, pero lo que sí es malo y lo que sí es pecado es que usted esté repitiendo el mismo disparate y la misma mentira todo el tiempo. Los niños homeschoolers socializan muchísimo más, porque mientras los niños normales están en una escuela 5 o 6 horas, nuestros hijos están en una vida real compartiendo con la familia, con los amigos y por supuesto visitando museos, pueblos de su país y nutriéndose igual que tu niño, pero probablemente más divertido porque tienen esa libertad de salir, conocer muchas cosas que cuando tu niño está en la escuela no pasa. Así que no repita disparates, no diga, no repita cosas como el papagayo, porque no es la realidad. Los niños homeschoolers socializan muchísimo y por lo menos te puedo hablar de mi familia. De hecho, por eso es que durante el mes pasado y este que va corriendo no he grabado tanto, porque hemos estado de actividad en actividad. Ahora tenemos nuestra actividad de día de juego, tuvimos nuestra grabación. Entonces, sí, esto sí socializa. Que tu niño vaya a la escuela no significa que tiene una relación de amistad verdadera con esos niños que ve todos los días. Porque, por ejemplo, yo tengo aquí en mi grupo de apoyo muchos niños de diferentes edades y yo veo como ellos hacen lazos de amistad, pero lazos bien bonitos y lindos. No les da tiempo ni de pelear, porque cuando se ven es para aprovechar el tiempo, para compartir y todo eso. Así que no repita como el papagayo, que somos adultos. Somos adultos y sí comparten, sí socializan. Y si tú como madre eres una madre responsable que hace las cosas bien y que busca que sus niños disfruten de otras formas, que aprendan cosas diferentes, claro que socializan. No repita disparate, por favor. Si yo trabajo, no puedo hacer homeschooling. Yo no hago homeschooling porque es que yo trabajo 8 horas y yo no puedo. Yo tengo un negocio propio y realmente pues no puedo dedicarle tiempo a trabajar, ¿verdad? Darle clase a los niños y trabajar, porque es muy fuerte. Sí, es muy fuerte. Es demasiado fuerte, diría yo. Hay cositas que yo les voy a contar después que van a estar pasando aquí, que probablemente me vayan a alejar un poco de YouTube, pero yo les prometo que estoy haciendo todo lo posible por estar aquí con ustedes, pero voy a estar más ocupada. Ustedes sí pueden trabajar. Y si tú tienes un negocio propio, eres la más rápido que debes de comenzar homeschooling, si es que lo has pensado. Que tú trabajes no es excusa para tú no hacer homeschooling, si eso es lo que tú deseas. Ahora, si es excusa que no tengas a lo mejor un cuido, porque pues yo entiendo que pagar un cuido versus una escuela pública que es gratis, pues para ti, si eres madre soltera, no es coste efectivo. La realidad del mundo es que la economía no está buena y que uno tiene que pensar dónde uno va a dejar ese dólar. Si tú me preguntas a mí, si yo tuviera mi trabajo fuera y yo quisiera dar homeschooling, yo pagaría un cuido, no importa, pero mis hijos los estoy educando yo. Pero la realidad es que pues no es mi caso, pero es el caso de muchas madres. Ahora, si tú no puedes hacer homeschooling por eso, casi siempre tienes un familiar que puede cuidarte el niño. No sé, hay muchas formas de tú poder dar homeschooling mientras estás trabajando. Si tú quieres hacer homeschooling, si tú quieres educar a tus niños, tú puedes hacerlo. Así que, mis amores, estos son 7, creo que fue de los que les dije, 7 mitos sobre homeschooling. Hay muchísimos más que después me voy a sentar a anotarlos para hacer otro video, pero no repitamos como el papagayo. Realmente, si tú quieres hacer homeschooling, tienes que pelear tu bendición. Así me dice una mamá que conozco que hace homeschooling y ella me dice: Zuli, es que la gente, las madres, no quieren pelear su bendición. Hacer homeschooling es una bendición grandísima que ha traído más unidad a mi familia. Yo luego les voy a hablar sobre una de tantas cosas por las que yo decidí hacer homeschooling y por qué para mí ha sido una bendición hacer homeschooling. Así que, sin más, los voy a dejar hasta aquí, mis amores. Espero que les haya gustado. Recuerda suscribirte si no lo has hecho. Recuerda que el botoncito tiene que estar gris. Si está rojo es porque no te has suscrito. Por aquí te voy a dejar videitos y mis 2 canales para que te suscribas si no lo has hecho. Y nos estamos viendo en un próximo video. Quiero mucho y ahora sí. Bye.